Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. Vamos a ver, Ana María, bienvenida. Telma también, bienvenida. Eric Cardoza, bienvenido. Good evening. Hello, hello. Katia Lorena, bienvenida también. Good evening, teacher. Hello. Silvia Esperanza, también bienvenida. Karen Lisette, bienvenida. Hello, teacher. Axa Eunice, bienvenida también. Hello, teacher. Hello, hello. Jorge Alberto, bienvenido. Hello, night. Hello, hello. Ana Rivas, bienvenida también. Good evening, teacher. Ciro Mira, bienvenido también, mister. Hello, teacher. Good evening. Hello. María Angelina, bienvenida también. Thank you, teacher. Claudia Roxana, bienvenida. Welcome to the class. Nady, bienvenida también. Good evening, teacher. Hello. Ingrid Carolina, bienvenida. Present, teacher. Hello. Erasmo, welcome to the class. Good evening. Hello. Hello, teacher. Hello, Jenny Yvette, también bienvenida. Mónica María Benítez, welcome. Buenas noches. Hello, hello. Tatiana María, welcome as well. Hi, teacher. Hello, hello. Hi, Telma. Vamos a ver qué más me hace falta por acá. ¿Quién me ha saludado? Quiero ver. Sí, creo que ya todos. Hay unos que están ingresando. Vamos a ver. All right, creo que ya los saludé a todos, ¿ok? Welcome, everybody. Nuevamente, gracias por estar acá. Gracias por acompañarme. Bienvenidos a una clase más, ¿ok? Today, vamos a finalizar con la sección número 3. Vamos a explorar un poquito la plataforma y vamos a explorar también el examen midterm, ¿ok? Por si usted aún no lo ha realizado, creo que algunos ya lo finalizaron e incluso van iniciando la sección 4. Vamos bastante bien. Pero lo vamos a explorar ya que entre ahora y mañana tiene que estar finalizado el examen de midterm, ¿ok? Ojo, eso es nada más lo recomendado, ¿ok? Yo mañana más o menos a las 10 de la mañana estoy actualizando su reporte de notas ya que para mañana me lo piden, ¿ok? Como docente tengo que mandar notas y mañana mando la actualización que tenga hasta las 10 de la mañana, ¿ok? Ya la próxima semana vuelvo a hacer otra actualización, entonces ahí ya cubro lo que usted probablemente en algunos casos, ¿verdad? Por algunas situaciones que se les presentan, probablemente lo van a poder hacer durante el fin de semana, pero no se preocupe, durante la otra semana yo vuelvo a actualizar todos esos datos, ¿ok? Para que si usted trabajó durante el viernes o durante el fin de semana, esa información ya esté recabada, ¿verdad? Así que si por casualidad usted no lo logra finalizar para mañana, va a tener más días, pero recuerde que siempre se van acumulando más y más actividades, ¿ok? De igual manera, mañana iniciamos la sección número 4, así que es muy importante que vayamos tratando de solventar y tratando de hacer los ejercicios lo más que podamos, ¿ok? Así que bienvenidos nuevamente. Thank you so much. Gracias por la esperita. And let's begin. Vamos a ver, ayer estuvimos practicando un poco sobre las actividades, ¿verdad? Vimos algunas actividades que algunas profesiones hacen. Todavía vamos a seguir utilizando esa parte. Y vamos a enfocarnos también en practicar un poco las information questions que las estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Vimos ahí un par que ya habíamos visto anteriormente, pero también vimos un par nuevas, así que más adelante, si nos queda chance, esperemos que sí, vamos a hacer un par de prácticas con estas preguntas, ya que considero que formular preguntas, especialmente cuando jugamos con auxiliares, es uno de los temas más complicados en inglés, ya que cuesta acostumbrarse al orden, ¿verdad? Porque yo sé que en español es bastante fácil, pero en inglés tenemos que respetar ese orden a la hora de formular las preguntas, así que creo que las prácticas estas de que tenemos la respuesta y tenemos que buscar la pregunta, creo que nos ayuda bastante eso a formular las preguntas correctamente, ¿ok?
Por lo pronto, bueno, acá teníamos algunos ejemplos, ¿verdad? De diferentes preguntas que estuvimos haciendo a las respuestas. Por ahí nos quedaron dos, pero más adelante las vamos a hacer, ¿ok? El día de ahora nos vamos a enfocar en adjectives, ¿ok? Que de hecho vamos a ver la sección 3.10. Probablemente más de alguno ha intentado hacer la sección 3.10 y ha tenido un poco de problemas, especialmente por esta parte porque no hemos visto la estructura, ¿ok? Así que en eso nos vamos a enfocar ahorita. Primero les voy a mostrar los diferentes tipos de adjetivos que tenemos. En el módulo anterior vimos algunos adjetivos que utilizamos para describir la apariencia física y la personalidad de algunas personas. Vamos a ver, ¿me pueden mencionar algunos de esos adjetivos que vimos en el módulo pasado? Si nos acordamos. Talk. Talk. Era, ajá. Ajá, tall, perdón, tall. Ajá. Talk. Small. Small. Small, ajá. Smart, no, smart. Sí, smart también se puede, ajá. Smart. Short. 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 Heavy, little heavy. Heavy, ajá. ¿Qué otras palabras teníamos para describirnos? Talkative. Talkative, que era uno de personalidad. Ajá. Talkative. Beautiful. Handsome. Beautiful, pretty. Handsome, pretty. Ajá. Friendly. Friendly. Ajá. Quiet. Quiet. Por ahí escuché un fat. Ajá. Ugly. Serious. Okay. Serious. Okay. Ok, entonces ahí tenemos diversidad de adjetivos, ¿verdad? Esos eran los que utilizamos para describir a una persona. En este caso, acá les muestro algunos adjetivos que podemos utilizar para describir el trabajo de algunas profesiones e incluso nuestro trabajo, ¿ok? Entonces en eso nos vamos a enfocar ahorita. Le voy a decir la pronunciación y el significado, ¿ok? Y luego le voy a pedir que me ayude a leer los adjetivos para ver si nos pusimos las pilas en aprendernos la pronunciation, ¿ok? Empezamos, ¿ok? Empezamos con esta. Vamos a ver, ¿se acuerdan cómo les dije que era la pronunciación de cortinas? Les dije que tenía una pronunciación especial, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién se acuerda de la pronunciación exacta de cortinas? Decíamos que no, no decimos la A ni la I, ¿verdad? Sino que es una combinación de la T con la N. Ajá, TNS, excelente. En aquel entonces era curtains. Curtains. Ajá. Tenemos ese sonido que no lo tenemos en español, pero también hay que acostumbrarlo, ¿verdad? En este caso, para esta palabra, no decimos la A. Eso quiere decir que la palabra sería important. Important. Pasa lo mismo que con cortinas, ¿ok? No decimos las vocales que tenemos ahí en medio, ¿ok? Curtains, important, ¿ok? Curtains, important. Important, sorry. Important. Eso requiere práctica, ¿ok? Requiere práctica para que nos acostumbremos a ese sonido, ¿ok? Pero sí, lo vamos manejando. Curtains, important, ¿ok? All right. El significado, similar al español, importante. Siguiente. Special. Special. Especial, ¿verdad? No, no hay dudas en eso porque está muy similar al español. ¿Ok? Siguiente. Peligroso. Peligroso. Pronunciation sería dangerous. 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 ¿Ok? Alright. Siguiente. Significado es un sinónimo de increíble. ¿Ok? Increíble. ¿Ok? Amazing. Que sería amazing. Ajá. Amazing. Amazing. Que sería un sinónimo de esta palabra. ¿Ok? Que sería otro adjetivo. Incredible. Que sería increíble. ¿Ok? Incredible. Entonces, incredible y amazing son sinónimos. Es como cuando vimos intelligent, que les dije que, bueno, en el módulo pasado vimos que intelligent y smart son sinónimos, ¿ok? Porque uno es inteligente y el otro también es inteligente, nada más que son palabras diferentes, ¿verdad? Es por eso que tenemos smartphones, ¿ok? Teléfonos inteligentes, ¿ok? Smartphones. Entonces, en ese caso, incredible y amazing son sinónimos, ¿ok? Nada más que se escriben y se dicen diferente.
All right, me salté esta. Esta sería emocionante. Ok, emocionante. Se dice exciting. Exciting. Exciting, que sería emocionante. Ok, lo siguiente, estresante. Ok, estresante sería stressful. Stressful. Ok, el siguiente, difícil, que sería difficult. Importante, doble F. Ok, difficult. Ok, el siguiente adjetivo sería fácil, que en inglés sería easy. Easy. Siguiente adjetivo, relajante, que sería en este caso relaxing. Relaxing. Relajante, ¿verdad? Siguiente adjetivo, aburrido, que en inglés sería boring. Boring. Ok. Siguiente adjetivo, ruidoso. Ruidoso, que en inglés sería noisy. Noisy. Ok. Siguiente adjetivo, callado, que en inglés sería quiet, que creo que también lo vimos en el módulo pasado cuando vimos los adjetivos, ¿verdad? Quiet, callado o silencioso, ¿ok? Así que tenemos lo contrario de noisy, ¿ok? Que sería un lugar quiet, ¿ok? Silencioso o callado. Y finalmente tenemos el adjetivo genial, ¿ok? Genial, que en inglés sería great. Great. Okay. Voy a leer una vez más la pronunciación y luego le voy a pedir a unos cuantos que me ayuden a leer algunos adjetivos. Okay. Empiezo. Important, special, dangerous, amazing, exciting, incredible, stressful, difficult, easy, relaxing, boring, boring, noisy, noisy, quiet, quiet, great, great. All right. Muy probablemente tengamos otros adjetivos que podamos utilizar para describir el trabajo nuestro y el trabajo de algunas personas, pero nos vamos a quedar únicamente con eso, ya que esos son los que va a haber en la plataforma, ¿ok? Así que la mayoría de eso lo va a ver ahí, así que no creo que haya problema. Si nos queda chance al final, vemos otros adjetivos que podamos incluir acá, ¿ok? Pero me interesa que veamos primero las estructuras antes de mejorar o de incluir más adjetivos, ¿ok? Vamos a ver, Ana María, dígame. Teacher, por favor, ¿puede repetir la pronunciación de... Ay, es que de estresado, que dejo dificultoso, por no sé. ¿Este? De ese y del otro, ajá. Ah, ok. Estresado sería stressful. Stressful. Stressful, así como está escrito. Stressful. Ok. Y difficult. Igual como está escrito, difficult. Thank you, teacher. ¿Y sí, qué es lo que significa en español? Fácil. Fácil. Thank you. No problem. All right. Entonces, antes, ya se me había olvidado preguntarle aquí a unos cuantos que me ayudaran con la pronunciación, ¿ok? Teacher, noisy, noisy, perdón, ¿cómo se, qué significa? Noisy, ¿algo así se dice? Noisy era ruidoso. Ruidoso. Okay. Thank you. All right. Entonces, le voy a pedir a una persona que me lea estos cuatro, ¿ok? Vamos a ver, le vamos a pedir a María Angelina. Vamos a ver, María Angelina, me lee los primeros cuatro. Vamos a ver cómo estamos con la pronunciation. ¿Tiene apagado el micrófono, María Angelina? Perdón, teacher. No problem.
Important. Mm-hmm. Excellent. Special. Dangerous. And amazing. Amazing. Excelente. Ok. Vamos con nosotros cuatro. Le voy a pedir a Karen Lisette. Vamos a ver, Karen. Déjeme ver dónde me quedé. Sara. Incredible. Uh-huh. Stressful y difficult. Ok, nice. El primerito sería exciting. Ok, exciting. Uh-huh. Exciting. All right. Vamos ahora entonces con los siguientes cuatro. Le voy a pedir a Ana Rivas. Vamos a ver, Ana. Perdón, marqué cinco. Acá están los siguientes cuatro. Uh-huh. Easy, relaxing, boring, noisy. Excellent. Okay, perfect. Nice pronunciation. Vamos con los últimos dos y con los primeros dos. Okay. Quiero ver si los puedo marcar todos. No, no los puedo marcar. Pero sí, los últimos dos y los primeros dos. Vamos a pedir a Jorge. Vamos a ver, Jorge. Sí, el primer, ese primero me cuesta un poquito. Vamos a ver. Quiet. Quiet, ajá. Great. Uh-huh. Great. Important. Uh-huh. Special. Special. Uh-huh. Special. Excellent. Uh-huh. Excellent. Okay, vamos con los otros cuatro. Thank you, Jorge. Vamos con Manuel. Vamos a ver, Manuel, ¿me puede leer los otros cuatro? Dangerous. Uh-huh. Amazing. Exciting. 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 Uh-huh. Y el último. Ese no sé. Incredible. Uh-huh. Incredible. Okay. Es muy importante que practiquemos la pronunciación, ¿okay? Que repitamos ahí en casa. Dangerous, amazing, exciting, incredible. ¿Okay? Vamos con los otros cuatro. Vamos a ver, Sandra. Los otros cuatro. Stressful, difficult, easy, relaxing. ¿Okay? El tercero sería easy. Uh-huh. Easy. Easy. Uh-huh. Easy. Easy. Uh-huh. Easy. Excelente. Y finalizamos con los últimos cuatro. Vamos a ver, Ciro. Vamos a ver, Ciro. Ok. Boring, noisy, quiet y great. Excellent. Ok. Boring, noisy, quiet and great. Ok. Nice job. Ok. Nice job. Entonces ya vimos pronunciation, ya vimos significado. Ahora vamos a ubicarlo en una oración. Ok. La primera forma que tenemos para utilizar los adjetivos en una oración es utilizándolos después del verbo to be. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo to be? Am, is, and are. ¿Verdad? Vamos a ver el primer ejemplo y vamos a ver cómo está la estructura de la oración para que podamos ubicarlo lo más rápido posible y que se nos quede. ¿Ok? Primero veamos que la profesión está al inicio. Ok, punto número uno. Luego tenemos el apóstrofe S, que si nos acordamos, en el módulo pasado vimos que esa apóstrofe S significa de. Por ejemplo, acá, a doctor's job significa el trabajo del doctor. Ok, el trabajo del doctor. Ok, o el trabajo de doctor. Ok, eso significa el apóstrofe S. Entonces, en español es al revés. En inglés se escribe así, ¿ok? Se pone al revés, literalmente en inglés, ¿ok? No que nosotros en español decimos, ah, el trabajo de docente es fácil, dice uno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces en inglés es al revés, ¿ok? A teacher's job,
¿Ok? Eso quiere decir esa parte. Luego tenemos el verbo to be. En este caso ponemos is porque estamos hablando únicamente de un doctor, ¿verdad? Y luego pongo el adjetivo, que en este caso puede ser cualquiera de los que están en amarillo ahí. ¿Ok? A doctor's job is important. ¿Ok? A doctor's job is important. Vamos a ver, ¿qué otro adjetivo le podemos poner acá? Dígame, por favor, la oración completa. Vamos a ver, la oración completa y qué otro adjetivo. Voy a empezar con Eric Javier. Vamos a ver, Eric, ¿qué otro adjetivo le puedo poner? Y dígame la oración completa. Stressful. Eric Javier. Ahorita. Yes. A doctor job is incredible. Incredible. Uh-huh. Solamente uno. Okay. Incredible. Uh-huh. Excellent. Vamos a ver, Katiana. Thank you, Eric. Katiana, ¿cuál sería otro ejemplo? Doctor Jobs is special. Ok, excelente. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo vamos incluyendo otros adjetivos y estamos respetando la primera estructura. Ok, por acá tengo otro ejemplo. Y vamos a tratar de completarlo. Ok, vamos a ver. An actor's job. Ok, an actor's job. Vamos a ver, Erasmo. What do you think, Erasmo? An actor's job. Adaptor job is incredible. Is incredible. Okay, perfect. All right. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Ana María. Vamos a ver, Ana María. What do you think? An actor's job. Tiene apagado el micrófono. Sorry. An actor's job is exciting. Exciting, uh-huh. Exciting, okay. Excellent, all right. Nice, okay. Ahora teacher, quiero que me... Teacher, yo tengo una duda. Uh-huh. Por ejemplo, cuando son las palabras son así compuestas, por ejemplo, flight attendant o police office, ¿a dónde le pondríamos el apóstrofe en ese caso? Excelente pregunta, ¿verdad? Sería después de la última palabra. Ajá. Sería después de la última palabra. Después de la última. Así es. Ajá. Okay. Por ejemplo, acá a police officer's job is, ok. Y de igual manera le ponemos ahí un adjetivo, ¿verdad? Así que en ese caso sería después de la última. Ajá. Después de la última. All right. Ahora quiero que escriba, por favor, dos oraciones, tomando en cuenta dos profesiones diferentes, ok. Utilizando esa estructura. ¿Ok? Ahora, un detalle importante es que si usted me quiere decir una profesión en singular, utilizamos is, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si me quiere decir una profesión en plural? Por ejemplo, doctor's job permítame, quiero ver doctor's. No. Ah, pues no se puede. Olvídalo. Ok, hagámoslo en singulares, ok. Hagámoslo en singulares. No los quiero confundir con esa parte. Mejor lo voy a hacer en la otra, ok. Y bueno, en la plataforma no tenemos ninguna de esas. Así que dos oraciones, por favor, utilizando una profesión, ok. Mejor dicho, dos profesiones diferentes. Y ahí le pone el adjetivo que usted considere más oportuno, ok. Aquí tenemos tres ejemplos. Utilicé una con doctor, otra con actor y otra con police officer, ok. Así que escribamos esas dos oraciones que lleven precisamente esa estructura, ¿ok? No se nos olvide el is y luego pongamos el adjetivo después del is, ¿alright? Y luego empiezo a preguntarles acá que me digan sus ejemplos. Vamos a ver. Solo dos ejemplos. Alright. Vamos a ver. Eric Cardosa. Vamos a ver, Eric. ¿Tiene sus oraciones o por lo menos una? Sí, las tengo, sí. Las dos.
Okay. The first is a mechanic job is very difficult. Mm-hmm. And the second is an accountant job is very stressful. Okay, an accountant's job is stressful. Okay, excelente. Very stressful. Okay, perfect. Vamos a ver. Thank you. Paola Maria, tell me your examples. A police officer's job is dangerous. Mm-hmm. And an actor's job is amazing. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see, Olga, tell me your example, please. An engineer's job is difficult. Mm-hmm. An architect's job is exciting. Okay, an architect's job is exciting. Excellent. Thank you. Let's see, Fatima Guadalupe, tell me your examples, please. A police officer's job is stressful. His job is difficult. Okay, excellent. En este caso veamos, Fátima, que antes del adjetivo no tenemos a ni an, ¿ok? Sino que solamente ponemos is y luego ponemos el adjetivo, ¿ok? Okay, no tenemos que poner el I ni el an. Don't worry, ¿ok? Don't worry. Vamos a ver, okay. Ana María. Sí, quiero participar, teacher. Uh-huh. Tell me. And secretary jumps is difficult. Uh-huh. And psychology jobs is important. A psychologist work, job or work, también se puede, is? Important. Important, important, okay? Excellent, okay, important. All right, entonces ahí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? En ese caso también si queremos hablar sobre el trabajo de alguien específicamente, podemos decirle a esa persona, ¿verdad? Podemos decirle también, acá como tengo en el ejemplo, your job is, ok, y le decimos el adjetivo, ¿verdad? Como para darle un cumplido, hey, tu trabajo es, ok, y le ponemos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, hey, your job is relaxing, ok, ah, tu trabajo es bastante relajante, ok, no te veo estresado. Uh-huh. O, your job is special, dígame. Perdón, pero entonces... Work, o tiene que haber una diferencia en la oración para utilizar, sea de los dos o son sinónimos. En este caso, por la estructura, cualquiera de los dos se puede utilizar. Uh-huh. Ahí no importa, puede ser work o puede ser job. Uh-huh. Uh-huh. Yo una pregunta, teacher. Dígame. En este caso fuera un trabajo descansado, ¿cómo sería? Ahí sería otro adjetivo que sería tiring. Uh-huh. Tiring. Okay. Uh-huh. Eso sería otro adjetivo. Uh-huh. Gracias. No problem. All right. Entonces. ¿Qué significaba eso? Cansado. Tiring. Ah, gracias. Uh-huh. Uh-huh. All right. Entonces acá tenemos también para darle un cumplido a una persona, ¿verdad? Tu trabajo es así. Ok. O incluso si usted quiere describir su trabajo, ¿verdad? Ah, you know, my job is, ok, y usted dice cómo se considera en el trabajo, ¿verdad? Entonces ahí puede poner cualquiera de las, de los adjetivos en este caso que estamos utilizando para describir el trabajo. Entonces esta sería la primera estructura que tenemos para utilizar adjetivos, ¿ok? La segunda opción o la segunda estructura que vamos a ver es poner el adjetivo antes de una palabra, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablábamos de los colores de la ropa o los colores de, sí, más que todo fueron los colores de la ropa que vimos en el módulo 1, ¿verdad? Entonces, ¿dónde poníamos el color de la ropa? ¿Antes de la ropa o después de la ropa? Uh-huh. Antes de la ropa. Antes de la ropa, ¿verdad? Por ejemplo, si era en mi caso una camisa roja, no podíamos decir a shirt red, sino que tendría que ser antes, ¿verdad? A red shirt. Entonces, en ese caso, los colores eran adjetivos porque estamos describiendo la prenda, ¿ok?
Entonces, en este caso que hablamos del trabajo, ¿ok? En este caso, vamos a utilizar el adjetivo antes y el noun que vamos a utilizar, es decir, el nombre que vamos a utilizar sería job, ¿ok? Si se fija en las oraciones anteriores, la palabra job estaba acá, antes del verbo to be, ¿ok? Decíamos el trabajo del doctor, el trabajo del actor, el trabajo del policía, ¿verdad? Esa era la posición que tenía job en este caso. Para la segunda estructura va a ir al final y el adjetivo va a ir antes de él, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Acá había puesto yo, ¿verdad? A doctor's job is important, ¿ok? A doctor's job is important. Entonces, con esa estructura, tendría que siempre poner el doctor al inicio, ¿ok? Aquí eso no lo cambia, siempre va a ir al inicio, ¿ok? Acá utilizaba el verbo to be, pero en este caso estoy utilizando el verbo have, que sería tener, ¿ok? Segunda parte. Es muy importante ahora sí utilizar a or an, ¿ok? Y ya vamos a ver dos ejemplos, ¿ok? Bueno, acá tengo el an, ya le voy a mostrar un ejemplo con a. Y si se fija, tengo el adjetivo y luego tengo la palabra trabajo, ¿ok? Teacher. Dígame. Tengo una pregunta, ¿y por qué se le pone el hash? Eso iba a explicar ahorita. Vamos a traducirlo, ¿ok? En este caso, okay, la traducción sería el doctor o un doctor tiene un trabajo importante, ¿ok? En este caso se lee al revés porque así como cuando hablábamos de los colores de la ropa, uno decía, ¿verdad? Yo estoy usando una camisa roja, ¿verdad? Así es en español. Pero en inglés no podemos decir shirt red, sino que decimos red shirt, ¿ok? Entonces, por eso es que cambia también la posición en este caso, en inglés, ¿ok? Porque estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Entonces decimos que un doctor tiene, ¿ok? Eso significa has, ¿ok? Porque estamos describiendo cómo es el trabajo, ¿ok? A doctor has an important job, ¿ok? Otra opción que tengo acá, según lo que ustedes me dijeron, vamos a ver, vamos a utilizar la palabra special, ¿ok? Vamos a ver, special, empieza con vocal o empieza con consonante? Special. Consonante. Uh-huh. Con consonante, por lo tanto, cuando el adjetivo empieza con consonante, en ese caso solo pongo A. Pero como important empieza con vocal, tengo que poner an, ¿ok? Entonces uh-huh. Es muy importante siempre acordarnos de esa parte que ya la hemos visto anteriormente, pero para otros temas, ¿verdad? En este caso lo estamos aplicando a los adjetivos, ¿ok? Entonces tengo literalmente casi que la misma oración, solo que con diferente adjetivo, ¿verdad? Entonces, igual que en el caso anterior, cambiamos los adjetivos, ¿ok? Nada más que acá la posición es diferente, ¿ok? Y el adjetivo antes del trabajo. En este caso, que sería la palabra trabajo, pues no el doctor, ¿verdad? Sino que antes de la palabra trabajo. Me dijeron a doctor's job. Pregunta. Dígame. An y a, ¿qué vendría siendo? Porque important es un adjetivo. Uh-huh. Y an y a, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo se le llama eso? En inglés se le llama determinante. Ajá. Determinante, ah, pero sí. Es como decir un número. Ajá. Que sería un trabajo importante. Ajá. Un trabajo especial. Ajá. También significa uno. Ajá. O un, en ese caso. Okay. Ajá. Gracias. No problem. La segunda que me dijeron fue a doctor's job is incredible. ¿Cómo sería entonces esta oración utilizando esa estructura? Una pregunta. ¿Y ahí ya no se va a ocupar el apóstrofe y la S? No, aquí ya no se utiliza esa estructura. Ajá. Porque acá ya vemos que incluso no utilizamos el is, ¿verdad? Sino que utilizamos el simple present, ¿ok? Que sería el verbo tener, que sería con has. Uh-huh. Sí, sería incredible. Incredible. An.
An incredible job, excelente, ok. Como incredible empieza con vocal, ok. Pongo an, ¿verdad? Le pongo an para hacerlo correctamente, ok. Y de ahí la estructura. Si hablo de mi trabajo. Es la misma, ok. Ya vamos a ver con su trabajo. Ahorita vamos paso a paso, relax, ok. Vamos a ver, las oraciones que me pusieron anteriormente, las que escribieron utilizando esa estructura, tratemos de pasarlas ahora a la otra estructura, ¿ok? Para que veamos, para que tengan los dos ejemplos. Así que las dos oraciones que escribieron anteriormente, pasémoslas ahora a esa estructura, ¿ok? Y ya les muestro cómo hablar de su trabajo. Pero ahorita, enfoquémonos en las profesiones que eligieron. Le puede poner un adjetivo diferente si usted quiere, ¿ok? Pero lo importante es que tenga las dos opciones, ¿ok? Que vea las dos caras de la moneda, ¿verdad? La estructura A y la estructura B, ¿ok? Que de hecho, esta es la que le piden el ejercicio en la plataforma, ¿ok? Así que, veamos las dos que escribieron y pasémoslas a esa estructura, ¿ok? Y ya les voy a preguntar para que me la digan por ahí, por audio. Ahorita transformémoslas, ¿ok? De la estructura con el apóstrofe y el verbo is a utilizar el has y utilizarla en este nuevo orden. Tengo cuatro acá. Vamos a ver, Manuel dice, a pilot's job is exciting. A police officer job is important y my job is boring. ¿Sí? Están correctas. Ahora, si quiere, Manuel, cámbialas a la otra opción. Dígame, María. Ya tengo las mías, dicha. Ok. Me va a leer la primera estructura y luego la segunda de la misma oración. Sí. La segunda estructura le leo. La primera y la segunda de la misma oración para que veamos la diferencia. Ok. A security guard's job is dangerous. A city has a dangerous job. Excellent. La segunda, a catcher's job is easy. A catcher has an easy job. Excellent. Thank you so much. Okay. Vamos a ver a Alicia y luego voy con Erika. Creo que me había dicho que ya las tenía. Okay. Vamos a ver a Alicia. Ok, en la primera estructura era así. Taylor's job is quiet. A salesperson's job is stressful. Y en la segunda estructura, Taylor has a quiet job. A salesperson has a stressful job. Ok, a stressful job. Excelente, ok. Ah, stressful. Yeah. Vamos a ver, Eric Cardoza, ¿verdad? Me dijo que ya la tenía. Yeah. And the first instructor is a mechanic's job is difficult. And the second, an accountant job is stressful. The second instructor, a mechanic has a difficult job. And the second, an accountant has a stressful job. Okay, excellent. Thank you so much. Let's see, Sandra. Tell me, please. La primera estructura, a pilot's job is dangerous. Musicians, no sé si se pronuncia así, teacher. Bueno, a musician job is great. Y en la segunda estructura, a pilot has a dangerous job. A musician has a great job. Okay, musician. Musician. Okay, thanks, teacher. No problem. Excellent. Okay, estamos bien ahí con la estructura. Vamos a ver. ¿Quién más me falta acá que no lo he escuchado? Claudia Roxana. Vamos a ver, Claudia. Dígame sus ejemplos, please. La primera estructura. An engineer's job is difficult. The second, an engineer has a difficult job. A difficult job. A nurse
job is stressful. A nurse has a stressful job. Okay, excellent. Okay, nice, nice. All right, vamos a ver. ¿A quién más no he escuchado por acá? Nady, vamos a ver, Nady. Primera estructura. Engineer's job is straightforward. A nurse's job is difficult. Okay. Segunda estructura. An engineer has a straightforward job. A nurse has a difficult job. Excellent. Okay. Excellent. Vamos a ver por acá en el chat. Dígame. Teacher, acabo de venir, pero me conecté siempre porque salí tarde de turno hoy. Ah, ok. No problem. No problem. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver. Silvia me dice, a lawyer has a stressful job. Está bien, nada más que son dos palabras separadas, ¿verdad? Stressful job. Manuel me dice, a police officers. Ah, en ese caso, Manuel, el apóstrofe solo lo utilizamos en la primera estructura. En la segunda ya no. Uh-huh. Ahí solo sería, police officer has an important job. Ok. De ahí veo la de Silvia, está correcta también. Ajá. Ah, ok, veo que la corrigió Manuel, excellent. Telma dice, a nurse's job is stressful, a cashier's job is boring. A nurse has a stressful job, a cashier has a boring job. Ok, excelente. Thank you so much. Gracias por compartirnos ahí sus oraciones, ok. Ok, así que ahí tenemos la segunda estructura. Ahora vamos a ver cómo hablamos de la nuestra, ¿verdad? Y también cómo hablamos ya del trabajo de una persona, de una tercera persona, ¿ok? Si hablamos de una tercera persona, por ejemplo, de él o de ella, o de mi papá o de mi mamá, sería, por ejemplo, my father has, ¿ok? Por ejemplo, my father has a special job, ¿ok? O my mother has a difficult job. También podemos hacer ese caso y no decir la profesión, ¿verdad? Sino que únicamente dar esa información hasta el final decir cuál es la profesión, ¿verdad? Pero sí podemos utilizar esa estructura. Ahora, cuando le queremos decir a la otra persona qué tan, o sea, cómo es la profesión de él o de ella, como utilizamos you, ahí ya no voy a utilizar has, sino que utilizo have, ¿verdad? Porque el has únicamente es para he, she, and it. ¿Ok? En ese caso, como ya hablamos de you, ahí tenemos que utilizar have. Y lo mismo pasa cuando describo mi trabajo, ¿verdad? En ese caso utilizo have, ¿ok? I have. Y ahí pongo a o an, ¿verdad? Dependiendo también ahí del adjetivo. Por ejemplo, en mi caso yo podría decir I have, no sé, sometimes a difficult job, ¿ok? Algunas veces, ¿ok? A difficult job. En algunos casos, I have a special job, ¿ok? Entonces ahí podría describir mi trabajo también, ¿ok? Nada más que aquí cambia un poquito el verbo dependiendo de la persona, ¿verdad? Como son oraciones afirmativas, acordémonos que para he, she, and it hay un pequeño cambio, ¿verdad? Pero ya con los demás, pues está bastante fácil. Así que es prácticamente el ejercicio que tenemos en plataforma, ¿ok? Primero, de hecho, eso es lo que vamos a ver ahorita en la sesión 3.10. Primero tenemos cinco oraciones que están siguiendo la primera estructura, ¿ok? Que sería esta que vimos, ¿ok? La del apóstrofe S y que el adjetivo va hasta el final, ¿ok? Entonces, esas las tenemos que pasar a esa estructura, ¿ok? De hecho, para todas va a tener que utilizar has, ¿ok? Ahí no hay donde perderse, porque no estamos hablando de nuestra profesión, sino que de otra profesión, ¿ok? Puntos muy importantes. Siempre poner la mayúscula al inicio, ¿ok? No hay que preocuparnos por el apóstrofe S, como les dije, porque eso solo va en la primera estructura, ¿ok? En este caso estamos buscando prácticamente la segunda estructura. Y otro punto muy importante, si se fija, el ejercicio ya nos da el punto, ¿ok? Así que no le pongamos punto, porque si no, nos lo va a dar como incorrecto, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. La sección A dice, a doctor's job is interesting. Entonces, lo que tendríamos que escribir sería, a doctor has an interesting job. ¿Ok? Tenemos que acordarnos de cambiar siempre la posición y de eso del a y el an, ¿verdad? Es muy importante que nos acordemos de ese pequeño detallito cuando escribamos las oraciones. ¿Ok? Así que es prácticamente lo que tenemos que hacer acá.
Luego pasamos a la sección 3.13, que prácticamente es un ejercicio de lectura comprensiva, en el que tenemos cuatro personas que nos hablan de lo que ellos hacen, ¿ok? De sus trabajos y demás. Entonces acá, por lo menos tenemos, dice, after I win, I take a break. Entonces, ¿quién dijo eso, verdad? Entonces acá vemos, leemos, ¿ok? Y cuando identifiquemos quién dijo eso, pues lo seleccionamos acá, ¿ok? Acá tenemos el nombre de las cuatro personas, ¿ok? Y así tenemos exactamente cuatro oraciones, ¿ok? Me imagino que es una para cada persona, ¿ok? Así que es un pequeño ejercicio de lectura comprensiva. Automáticamente, cuando le demos en siguiente, después de la sección 3.13, vamos a tener el examen de midterm, ¿ok? Que de hecho lo vamos a revisar ahorita rapidito, que también es bastante, bastante sencillo. Creo que hay nada más unas dos partes por ahí que me voy a detener un poquito a explicar, pero la mayoría está bastante sencilla, ¿ok? Primero, la sección A tenemos un pequeño ejercicio de listening. Tenemos un audio y de acuerdo a lo que está en el audio, así seleccionamos la respuesta correcta, ¿ok? Así que, ¿será que el audio dijo there are no bedrooms? There are two bedrooms or there are three bedrooms, ¿ok? Así que ahí seleccionamos la respuesta correcta de acuerdo a lo que nos dice el audio. Y así con las otras dos, ¿ok? Nada más tenemos tres oraciones que debemos de completar con el complemento correcto. En la sección B dice complete la conversación. De igual manera, acá jugamos un poco con los auxiliares. Tenemos que fijarnos en el sujeto de la pregunta para ver si ponemos do or does, ¿ok? Luego, bueno, en este caso que tenemos el mismo verbo, no hay ningún problema. Pero acordémonos siempre que para las preguntas no cambiamos los verbos, ¿verdad? Así que si de repente aparece un has por aquí, pues está más que incorrecto porque los verbos no los cambiamos para las preguntas. Tenemos la pregunta de sí o no y luego tenemos la respuesta corta. Así que siempre igual lo completamos con, valga la redundancia, con el complemento correcto. ¿Ok? Así que tenemos dos preguntas y dos respuestas cortas y nada más seleccionamos la respuesta correcta. Vamos con la parte C. En este caso, tenemos tres oraciones que están desordenadas, ¿ok? Tenemos que ponerla exactamente en orden utilizando la estructura de there is and there are que vimos anteriormente, ¿ok? En algunas de ellas, bueno, creo que la 1 y la 3 son negativas, ¿ok? Así que es muy importante utilizar el apóstrofe tal y como está en la oración, ¿ok? Por ejemplo, si aquí dice isn't, tengo que poner isn't tal cual acá, ¿ok? Para que no le dé problema el apóstrofe, lo que yo haría es copiar y pegar el isn't, para que no le dé problema, ¿verdad? También importante, ¿ok? Poner la mayúscula al inicio. En este caso, el ejercicio no nos da el punto, por lo tanto, es importante poner el punto al final de la oración, ¿ok? Para que no nos dé ningún, no nos dé ningún problema. Y así podamos ordenar la oración correctamente. Vamos a ver, sección D. Dice seleccione la palabra correcta. Acá nos describe algunas funciones o los lugares donde trabaja esta persona. Y pues seleccionamos la persona que hace eso. Por ejemplo, works in a hospital. ¿Quién de esos podrá trabajar en el hospital, verdad? Entonces ahí seleccionamos la profesión correcta para lo que nos describe. ¿Ok? Vamos a ver, sección E. Eso es lo que practicamos el día de ayer. Tenemos una respuesta. Y a la respuesta le seleccionamos la pregunta correcta. Nosotros lo hicimos más difícil, ¿verdad? Porque teníamos que construir toda la pregunta. Así que si practicamos eso y lo manejamos bien, creo que va a estar súper fácil elegir la pregunta correcta, ¿verdad? Tomando en cuenta únicamente la respuesta. Así que tenemos tres respuestas y para cada una tenemos una pregunta específica. Y finalizamos con la sección F, que es similar a lo que acabamos de hacer también, lo del had, lo del has y lo de la otra estructura utilizando is, ¿ok? Que sería lo que utilizamos con is. Así que ahí prácticamente tenemos que leer y seleccionar la opción correcta, ¿verdad? Si se fijan, están muy similares, hay que fijarnos bien en los detallitos, ¿verdad? Aunque la plataforma nos da opción de volverlo a hacer, tratemos de que analicemos bien todas las partes antes de mandarlo para que no solo porque lo quiero terminar rápido, ¿verdad? Sino que para analizar bien la estructura que lleva la oración, ¿ok? Así que si se fijan está bastante cortito,
Nada más hay un par de partes por ahí en las que tiene que escribir y en otras partes que se tiene que detener un poquito para ver cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Así que les recuerdo que más o menos mañana a las 10 de la mañana yo estaría mandando sus notas. Esa sería la actualización que me piden para el examen. ¿Ok? Así que se espera que entre ahora y mañana usted finalice la sección 1, 2 y 3 y el examen. ¿Ok? Ya para la próxima semana vuelvo a mandar notas con otra actualización. Así que si de repente por diferentes situaciones usted no lo puede hacer esta semana, no hay problema, puede hacerlo durante el fin de semana. Pero lo recomendado es que usted finalice sección 1, 2 y 3 y el examen para mañana antes de las 10 de la mañana. ¿Ok? Ya luego de la otra semana hago otra actualización, no hay ningún problema, pero es lo recomendado. Acuérdese que mañana iniciamos con la sección 4, así que más y más ejercicios se nos van sumando. ¿Ok? Creo que la mayoría ya pasó por ahí ya el examen, pero si usted no lo ha pasado, pues esa sería la recomendación, ¿verdad? Que no nos atrasemos mucho en eso, porque ya solo nos quedan un par de semanas más. All right, so ya que vimos esto, vamos a seguir practicando entonces esta parte de formular las preguntas, ¿ok? Ya que es la parte en la que nos quedamos el día de ayer. Recuerde que en algunos casos tenemos más de alguna pregunta, ¿verdad? En este caso, la respuesta dice she works in a hospital. Únicamente tenemos una opción de pregunta. Así que vamos a ver, formulémosla primero. Veamos, estamos incluyendo todos los elementos y luego empiezo y le pregunto a un para acá que me ayude a formular la pregunta correcta. ¿Ok? Así que la respuesta dice, she works in a hospital. Incluso tenemos la siguiente, ¿verdad? Para que empecemos a practicar con ella. Tenemos ahí un par de minutitos para practicar. Eso les va a ayudar a formular preguntas más fácil. ¿Ok? She works in a hospital. Aquí sí tenemos solamente una opción de pregunta. Y para la de I work at night, sí tengo dos preguntas diferentes, pero con dos WH word diferentes. ¿Ok? Ahí depende de lo que queramos tener como respuesta. Así que vamos a ver. Vamos a preguntar a teacher. Yes. Ahí podría ser, where does she work? Excelente. She works in a hospital. Uh-huh. Where does she work? Ok, excelente. Tenemos la pregunta, where does she work? Y la respuesta sería, she works in a hospital. ¿Verdad? Estoy dando la respuesta. Estoy haciendo la pregunta para esa respuesta. Ok, excelente. Ok, esa sería la única que tenemos en ese caso. Ok. Vamos a ver. I work at night. Aquí tenemos dos opciones de pregunta. Vamos a ver, ¿me puede decir la primera? Le vamos a preguntar a. Vamos a ver, Jenny Yvette. ¿Sí, Jenny? Intentemos. When do you work? Mm-hmm. Excellent. Uh-huh. When do you work? Okay. When do you work? Okay. I work at night. Nice. Okay. En ese caso estamos tomando en cuenta at night como la respuesta. Tenemos otra opción de pregunta con una WH word diferente. ¿Alguien logró captar esa? Vamos a ver. What do you at night? Mm-hmm. What do you?
Do at night, ¿verdad? Porque ya tenemos el primer do que sería el auxiliar y luego tenemos el otro do que sería la actividad, ¿verdad? ¿Qué haces en la noche? Ah, I work at night, ¿ok? Entonces esa sería, la otra opción de pregunta que tengo para esa oración, ¿ok? Excelente. Ahora vamos a trabajar con una más compleja, ¿ok? En la que tenemos más elementos para que veamos cómo construimos la pregunta. Y las tengo por acá abajo. Vamos a ver. Ok. La primera dice, Rubén talks to people. Formulemos la pregunta y ya le pido a alguien por acá que me ayude a formular la pregunta. Un par de segundos más y le pido a alguien, por favor, que me ayude. Teachers, is correct. Why Ruben talks people? En ese caso, sí podría, pero la cosa es que primero tenemos que utilizar únicamente las que hemos estudiado, que sería what time, what, when, where o how. Esas serían las únicas que hemos repasado hasta ahorita. Así que vamos a ver. ¿Y who talks to people? Igual who aún no hemos visto. Sí está correcta la que me dijo, pero no hemos visto who. No la hemos explorado así al 100%. No sé si estará. Vamos a ver, creo que es Olga la que me está diciendo, ¿verdad? Vamos a ver, Olga. What do you do when talks? Una vez más, que no la escuché casi. What do you do, Ruben? Ok. What do you do, Ruben? Va, en este caso, sí estaría bien, pero si la respuesta empezara con I. Es como que Ruben no respondería, ¿verdad? Pero en ese caso, como Rubén es el sujeto, tenemos que utilizar a Rubén. Sería entonces, what does he do? No, porque está Rubén al final. Yo tengo una diferente, no sé si estaría bien. Primero vamos a cambiar la de Olga. Dice, what does he do? Sí está bien, pero como la respuesta dice Rubén, tendríamos que utilizar Rubén en la pregunta. What does Ruben do? En ese caso está bien. What does Ruben do? Ruben talks to people. Ok, está correcta. Vamos a ver qué otra tenía usted. Teacher. No sé si estaré bien. What do Ruben do? What do? Do Ruben do. Va, en ese caso, Ruben. Es, si traduce Rubén a un sujeto, ¿cuál sería? He. Entonces, para he utilizamos do or does. Does. Yo tengo una con does. Entonces, en ese caso, tendría que ser la que nos dijo Olga, ¿verdad? What does Rubén do? What does Rubén do? Pero también, teacher, también puede ser what does Rubén do at work? Excelente, esa podría ser otra. What does Ruben do at work? Ok, porque acá la oración no nos dice si es en el trabajo o si es en la casa, ¿verdad? O si es en la calle, ¿verdad? Sin embargo, como en el tema que estamos hablando es sobre trabajo, creo que también cabe el poner at work ahí, aunque no nos lo diga, aunque no nos lo diga la respuesta, pues como estamos hablando de trabajo, creo que es una buena opción. Poner en el trabajo en la pregunta. ¿Ok? También se puede eso. También se puede eso. Teacher. Dígame. También se pudiera decir, what is Rubén doing? Vaya, pero en ese caso ya estamos mezclando los temas. En ese caso, la respuesta tendría que ser con el ING. Y aquí no dice Rubén is talking to people. Sino que está en presente. Entonces, acá solo podemos hacer la pregunta, ya sea con do o con does. Con do o con does. Si el verbo principal estuviera con ING, sí pudiéramos hacer la que usted me dice. Pero como está en presente. Sería Rubén talking, ¿verdad? Así es. Rubén is talking to people. Ahí sí. Pero en ese caso, como está en presente,
pues la dejamos así como está. Uh-huh. All right, vamos con la siguiente. Sonia and Nidia use a computer that work. Vamos aumentando un poco la dificultad. No es que esté difícil, sino que nada más tenemos que pensar bien, ¿verdad? ¿Dónde van todos los elementos? ¿Cuál sería el sujeto? Ok. Así que formulémosla, tomemos nuestro tiempo, no hay prisa. Ok. Esta sería la última, pero igual, hay que analizarla ahí. Para utilizar todos los elementos y en la posición correcta, ¿verdad? En este caso igual tenemos dos preguntas diferentes, pero con dos preguntas de información diferente, ¿ok? Con dos preguntas de información diferente. No sé si estaría bien. Va, permítame, Eric. Le vamos a preguntar a alguien más para que alguien más participe también. Okay. Porque creo que me quedan acá pendientes un par que no les he preguntado. Quiero ver. Vamos a ver, a Telma le vamos a preguntar, que creo que no me ha dicho ninguna por ahorita. Vamos a ver, Telma. Creo que sería what do? Sonia and Nidia. Uh-huh. You at work. Okay, excelente. Uh-huh. What do Sonia and Nidia do at work? ¿Qué hacen Sonia y Nidia en el trabajo, verdad? Ah, entonces ahí estamos tomando en cuenta el usar la computadora, ¿verdad? Sonia and Nidia use a computer at work. Okay, excelente. Vamos a ver, tenemos otra opción también acá. También tenemos otra opción. Pero, Sonia no sería Nidia, what do. Sonia what y Nidia. Do Sonia y Nidia do at work, no sería así. Bueno, en ese caso, si traducimos Sonia y Nidia a un sujeto, no podemos decir solo she porque son dos personas. Ajá. Ajá, sería they. Excelente. Entonces sería un they. Ajá, sería un they. Entonces, no es necesario que ponga they en la pregunta, porque como la pregunta tiene a Sonia y a Nidia, puedo utilizar a Sonia y Nidia en la pregunta. No hay ningún problema. Chair, y estaría bien, what do they use at work? Una vez más. What do they use at work? Ah, excelente. Ajá. What do they use at work? ¿Qué utilizan ellas en el trabajo? Ah, ellos utilizan una computadora. También está correcta. Uh-huh. Nice. Nada más que acá, nuevamente, está bien traducir el Sonia y Nidia a they, ¿verdad? Pero como la respuesta dice Sonia y Nidia, lo más indicado sería utilizar Sonia y Nidia también en la pregunta. Ahí no hay ningún problema. Okay. Uh-huh. Ahí no hay ningún problema. Y tengo otra opción. Vamos a ver. Yo tengo una. Puede usar. Vamos a ver. Tengo dos personas hablando. Creo que es Edgar uno, ¿verdad? Dale, Eric, que le dé, yo le digo después. Ah, ok, ok. No sé si estaría bien, ¿verdad? Where do they do use a computer? Hay que borrar un elemento. Vamos a ver si me logra identificar qué tengo que borrar. El do. ¿Cuál do? ¿El auxiliar o el verbo? Segundo do. Ah, ok. El segundo do. Ajá. El segundo do. Porque el verbo principal sería use a computer, ¿verdad? Ajá. Use a computer. Le dije el do y no lo tengo escrito. Don't worry, ok. Don't worry. Teacher, yo tengo una, pero siempre usando there. Is what Sonia and Nidia use in their work. Creo que es similar a esta. El único detalle es que aquí no podemos quitarnos de encima el do o el does, porque son auxiliares. Ajá. Entonces, sí. la que usted me dijo tiene que ser así obligatoriamente y no puedo decir in the work. Do or does. Ajá. In the work no se puede. Es obligatoriamente utilizar at work. Esa es la preposición oficial para work. Ajá. No puedo decir in the work, sino que tiene que ser obligatoriamente at work. Ajá. All right. Pero sí, ahí tenemos las dos opciones. Ok.
Ahí tenemos las dos opciones. All right, excellent. Okay, así que para que vean, es un buen ejercicio, ¿verdad? Para estar practicando ahí las estructuras y que lo podamos hacer de la mejor manera. Okay, así que excellent. Buen trabajo. Okay, ahí vamos. Ahí vamos y creo que se va comprendiendo bastante lo de las estructuras. Vamos a ver, antes de irme, Alicia, ¿está por acá? Present, teacher. Thank you. Brenda Benítez. Edgar Crespin, ahí está, ¿verdad? Present, teacher. Eric Javier. Present, teacher. Thank you. Fátima Hernández. Present, teacher. Thank you. Jendal. Present, teacher. Thank you. Manuel de Jesús. Present, teacher. Thank you. Mónica Vanessa. Olga. Present, teacher. Thank you. Paola Alvarado. Present, teacher. Thank you. Rosa María. Y Sandra Melissa. Present, teacher. Thank you so much. Okay. Excellent, people. Recuerde, si tiene alguna duda en cuanto a algún ejercicio en la plataforma, no duden en escribirme. Okay. Para eso estamos, para ayudarle. Ahí voy a tratar de ayudarle lo más pronto posible. Y si me puede escribir de manera privada, yo con gusto le mando un audio y todo y le explico. Okay. Así que have a good night. See you tomorrow and bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye bye.